por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que honroso es en todo el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso en todo. Quien se casa ha decidido aceptar este estado honroso. Bueno, vamos a orar en este momento con nuestro hermano Johnny Andrés Sánchez y nuestra hermana Kelly Yurani Moreno. Oremos por ellos. Dios y Padre, te pedimos, oh Dios, que tú bendigas esta pareja. Señor, en esta hora, Dios y Padre, no puede ser perfecto nuestro gozo si tú no perfeccionas. Falta algo sublime en vuestras horas más felices si tú no acompañas tu bendición. Te suplicamos, por tanto, que así como el Señor Jesús estuvo presente en las bodas de Cana de Galilea, también ahora nosotros disfrutemos del gozo de su divina presencia. Pedimos que la bendición de su presencia sea realidad en la vida de este hombre y de esta mujer, que van a hacer juramento solemne delante de ti y delante de estos testigos, de modo que recuerden esta hora santa, los fortalezca y los consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro. Llena de felicidad estos momentos, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Giovanni Andrés Sánchez Galván, hermana Kelly Yurani Moreno Carreño. Han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios en los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio, solemne, donde se toma el uno para el otro, a fin de afrontar las circunstancias que se le presenten, sean en riqueza o en pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Serán el uno para el otro, fiel esposo y esposa, según lo ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Oiga lo que dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea perfecta y santa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermano Johnny Andrés Sánchez Galván. Vamos a que le pasen el micrófono, por favor. Bueno. Hermano Johnny Andrés Sánchez Galván, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar
a Kelly Yurani Moreno Carreño como su legítima esposa? Sí, prometo. ¿Para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Promete amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempos de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos? Sí, prometo. Hermana Kelly Yurani Moreno Carreño, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Johnny Andrés Sánchez Galván como su legítimo esposo? ¿Para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, mantenerse fiel a él mientras vivan los dos? Hermano Johnny Andrés Sánchez Galván, ¿qué prenda entrega como testimonio de su promesa? Bueno, déjalo ahí en su manito. Bueno, su anillo. Repite conmigo estas palabras y cuando se le ordene le pone el anillo. Con este anillo, con este anillo, me caso contigo, me caso contigo, uniendo, uniendo mi corazón y mi vida, y mi vida, y te hago partícipe, y te hago partícipe de todos mis bienes. Puede colocarse. Que este anillo sea el símbolo puro y notable de amor. Hermana Kelly Yurani Moreno Carreño, ¿qué prenda entrega como testimonio de su promesa? Repita conmigo estas palabras y luego ponlo. Con este anillo, me caso contigo, uniendo, mi corazón y mi vida, y te hago partícipe, de todos, mis bienes. Puede colocarle el anillo. Que este anillo sea el símbolo puro y notable de amor. Vamos a pedir por un momento que se arrodillen. Un momentito, si no hay mucho tiempo. Arrodillas. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos esta pareja que hoy se han empeñado la palabra del uno al otro. Bendice nuestro hermano Andrés, bendice nuestra hermana Kelly. Señor, que tú siempre estés con ellos para ayudarles. Oh Dios, que la presencia tuya les bendiga en esta hora, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
pueden colocarse de pie. Manténgase de la mano como señal de la promesa que se han hecho del uno al otro. Por cuanto Johnny Andrés Sánchez Galván y Kelly Durani Moreno Carreño se han empeñado la palabra del uno al otro, y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primeramente delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de estos testigos, habiéndose dado el empeño de su fe y de su palabra el uno al otro, por lo cual han manifestado con la unión de sus manos. Ahora yo, como ministro de Jesucristo, los declaro esposo y esposa, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a orar una vez más por ellos. El beso. Vamos a orar por ellos. El beso. Para que el Señor los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, únenos, Padre, en sus corazones, Padre, haya esa unidad a partir de hoy para la gloria tuya y la honra de tu nombre. Bendice a nuestro hermano Andrés, Señor, bendice a nuestra hermana Kelly, Señor, bendiga a esta pareja para la gloria tuya y la honra de tu nombre. Bendícelo, Padre, en el nombre de Cristo, que tu gloria, que tu presencia sea con ellos, en el nombre de Jesús, que tu bendición les acompañe siempre, esa gloria y esa presencia tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, dicen que falta algo. El beso. ¿Qué falta? El beso. El beso, ¿verdad? Claro. Consolida el matrimonio. Bueno, hermano Andrés. O ella, sí. Ya, ella es tu esposa, puede darle el beso. Oremos una vez más por ellos. Dios y Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, les bendiga y les guarde siempre y los mantenga firmes en el Señor, en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos rica y abundantemente y los colme de manera de su gracia y de bendición espiritual, que en este mundo vivan en su santo temor, en el venidero disfruten de la vida eterna. Amén. ¿Bien? Tengo el gusto en esta hora de presentarles la nueva pareja de esposos, Sánchez Galván Moreno Carreño. Den un aplauso. Gloria a Dios. Felicitamos a nuestra hermana. El arroz. Nuestra hermana. Felicitamos, que el Señor les bendiga mucho. Que salgan siempre adelante. Que tengan muchos hijos. Que tengan muchos hijos. Niñas. Den un aplauso, hermano, al Señor. Están poniendo la marcha de salida.